¿Qué tal mis amigos de Chuyita Will? Te saluda Andrea Narváez de Chiquiros. ¿Qué me dirías si te contara que Pervis Estupiñán podría ser refuerzo del FC Barcelona para la temporada 2021-2022? Si quieres saber más sobre esta tremenda noticia, te invito a que mires nuestro nuevo video en Chiquiros. Te lo dejaré aquí abajo en la cajita de descripción, donde te estaré hablando sobre cuántos millones el cuadro culé estaría dispuesto a pagar por el ecuatoriano. Corre a verlo, que el video está buenísimo. Comenzamos con los saludos. Luis Alberto, Laura González, Yureli Vélez, Joana Love, Nadia Rivadeneira. Mi gente, el resto de saludos al final del video. No se dará por vencido y seguirá en lucha por contratar a Lionel Messi, pese a que el argentino le dio el visto bueno al FC Barcelona para una renovación. Desde Francia, el PSG le dobló la oferta y espera la respuesta de la pulga. Neymar aceptará regresar al FC Barcelona si Messi renueva. La permanencia de Messi dependerá para que el brasileño salga definitivamente del PSG. El presidente de Delfín, intervenido por COVID-19, el cuadro cetáceo, confirmó si el directivo arrojó positivo o no en la prueba PCR realizada. Jugarán todos, menos Barcelona y Emelec. Mira cómo quedó la fecha 11 tras la suspensión del clásico del astillero. Confirmada la alineación de Emelec. Ismael Rescalvo quiere ganar el partido ante Deportes Tolima y traerse los 3 puntos. A Ecuador lo tenemos de hijo. A Ecuador lo tenemos de hijo nosotros. No ponemos nunca, solamente con Independiente del Ayo porque tenemos un desliz. Nada más. A Ecuador lo tenemos de hijo, según el canal de YouTube Los Displicentes. Se quedaron calladitos los argentinos tras mirar el gol de Carlos Garcés, que a la pro le diera la victoria a Barcelona. La Conmebol confirma los horarios de eliminatorias. Mira a qué hora jugará la tricolor ante Brasil como visitante y contra Perú como local. Pese a caer derrotado, clasificó a la final de la Europa League. El Manchester United jugará nuevamente esta final. Por segunda vez, un ecuatoriano jugará una final de Europa League. El Villarreal de Pervis Estupiñán se verá las caras ante el Manchester United. Pervis Estupiñán, la envidia del Real Madrid y el FC Barcelona. Mira lo que hicieron ambos clubes españoles tras enterarse que el Villarreal clasificó a la final de la Europa League. No se dará por vencido y seguirá en lucha por contratar a Lionel Messi, pese a que el argentino le dio el visto bueno al FC Barcelona para una renovación. Desde Francia, el PSG le dobló la oferta y espera la respuesta de la pulga. Tras la noticia de que el 10 del cuadro culé aceptó renovar por 2 años más, el PSG aumentó la oferta a 3 años de contrato y queda a la espera de que el argentino acepte jugar en la liga francesa. Neymar aceptará regresar al FC Barcelona si Messi renueva. La permanencia de Messi dependerá para que el brasileño salga definitivamente del PSG. Tras haber sido eliminado de la Champions League, Neymar frenó las negociaciones con el PSG para la próxima temporada, consecuencia a que espera que Lionel Messi defina su futuro con el FC Barcelona. Recordar que su vínculo con el cuadro francés expira a mediados del año que viene y había charlas avanzadas para prolongarlo hasta junio del 2026. Sin embargo, Ney estaría negociando con el cuadro culé siempre y cuando Messi continúe en el equipo. El presidente de Delfín, intervenido por COVID-19, el cuadro cetáceo, confirmó si el directivo arrojó positivo o no en la prueba PCR realizada. El presidente de Delfín, economista José Delgado, ha sido internado en una clínica de Guayaquil debido a problemas presentados en su salud, según informó el propio club manabita. Por otro lado, la dirigencia descartó que sea por COVID-19, ya que el examen realizado arrojó negativo, a lo cual
general, el verdadero motivo de su estado de salud sería a mucho estrés de trabajo. Jugarán todos, menos Barcelona y Emelec. Mira cómo quedó la fecha 11 tras la suspensión del clásico del astillero. Los partidos son los siguientes. Este viernes 7 de mayo 19 horas, Macará recibirá a Deportivo Cuenca. El sábado 8 de mayo 13 horas, Orense jugará ante 9 de octubre. Ese mismo día 15:30, Independiente recibirá a Liga de Quito. El domingo 9 de mayo 13 horas, Muchurruna recibirá a Universidad Católica. Ese mismo día 15:30, Delfín jugará ante Olmedo. A las 18 horas, Aucas se medirá ante Técnico Universitario. Y el lunes 10 de mayo 19 horas, Guayaquil City recibirá a Manta. Confirmada la alineación de Melec. Ismael Rescalvo quiere ganar el partido ante Deportes Tolima y traerse los 3 puntos. Tras la integración de su delantero Facundo Barceló, el estratega español tiene definido el 11 titular que jugará en Perú, cotejo contra Deportes Tolima. La alineación es la siguiente, con Pedro Ortiz en el arco, Lucas Sosa, Marlon Mejía y Aníbal Leguizamón, Brian Carabalí, Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Alexis Zapata, Romario Caicedo, Alejandro Cabeza y Facundo Barceló. Estará fuera de las canchas por un largo tiempo. Independiente confirmó qué lesión tuvo Beder Caicedo. El lateral izquierdo de Independiente, Beder Caicedo, sufrió una fractura de tibia en su pierna izquierda durante el partido contra Universitario 4-0 en Copa Libertadores. Según informó la doctora Wendy Montiel, integrante del cuerpo médico del club, quien además comentó que el ecuatoriano estará 3 meses fuera de las canchas. Al cuadro lo tenemos de hijo. Al cuadro lo tenemos de hijo nosotros. No ponemos nunca, solamente con Independiente del Gallo porque tenemos un desliz, nada más. A Ecuador lo tenemos de hijo según el canal de YouTube Los Displicentes. Se quedaron calladitos los argentinos tras mirar el gol de Carlos Garcés que a la pro le diera la victoria a Barcelona. Los Displicentes, reconocidos youtubers argentinos que tienen un canal basado en reaccionar a Boca, River y la selección argentina, grabaron sus reacciones a la derrota del Xeneize ante Barcelona. En este video mencionaron que a Ecuador lo tienen como hijo, realidad que fue diferente ya que se quedaron calladitos tras mirar el gol de Carlos Garcés, mismo que le dio el triunfo al cuadro ecuatoriano. Allí ¡no! Viendo, viene Pineda, se cierra Garcés. ¡Gol! ¡Es el gol! ¡No! ¡Ya está muerto! ¡No, no, no! ¡Le han avisado! ¡Concha es su madre! ¡Bien, eh! ¡Bien, chiquito! ¡Bien, eh! ¡Siempre chiquito! ¡Siempre chiquito! ¡Siempre chiquito! ¡Le perdimos! A ver. A ver, el arquero buenísimo este, ¿no? Bien. Este es buenísimo. Cerrar las piernas, Rossi. Lo tiene. Pero bien, por lo menos me gusta, por lo menos ahora está atento. Este estaba durmiendo, sí. Cae al lado de sol. Vos no te rías, pero me gusta. Tienen de hijo los ¿Qué te hizo? Hizo? ¿El que hizo así? Sigue ganando, gallina. Ahora lo empata, boca. No, boludo, la bueno, no tienen hijos los de Ecuador, hermano. No, no van a recargar, no van a decir. No, no dijiste que solamente te van a defender el valle. A Ecuador lo tenemos de hijo. A Ecuador lo tenemos de hijo nosotros. La Conmebol confirma los horarios de eliminatorias. Mira a qué hora jugará la tricolor ante Brasil como visitante y contra Perú como local. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó este jueves la programación para las jornadas 7 y 8 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ecuador tendrá una dura prueba en el regreso del clasificatorio al visitar a Brasil, mientras que en la siguiente jornada recibirá a Perú. La programación quedó de la siguiente manera. Fecha 7, este jueves 3 de junio, 15 horas en La Paz, Bolivia versus Venezuela. Ese mismo día, 17 horas en Montevideo, Uruguay versus Paraguay. A las 19 horas en Santiago del Estero, Argentina versus Chile. A las 20 horas en Lima, Perú versus Colombia. Y el viernes 4 de junio, 19:30 en Porto Alegre, Brasil versus Ecuador. Fecha 8, este martes 8 de junio, 16 horas en Quito, Ecuador versus Perú. Ese mismo día, 17:30 en Caracas, Venezuela versus Uruguay. A las 18 horas en Barranquilla, Colombia versus Argentina. 19:30 en Asunción, Paraguay versus Brasil. Y a las 20:30 en Santiago, Chile versus Bolivia.
Pese a caer derrotado, clasificó a la final de la Europa League. El Manchester United jugará nuevamente esta final. El Manchester United, con la misión muy encarrilada tras ganar 6-2 en la ida en Inglaterra, terminó el trabajo y selló sin sobresalto su pase a la final de la Europa League. El jugador más destacado de los Diablos Rojos fue el uruguayo Edinson Cavani, quien marcó antes del descanso y puso el empate momentáneo a los 68 minutos. Recordar que el Manchester United vuelve a jugar una final desde el 2017, donde justamente tuvo otra presencia ecuatoriana, la cual fue de Antonio Valencia, quien hizo historia al jugar no solamente de capitán esa final, sino que también la ganó. Por segunda vez, un ecuatoriano jugará una final de Europa League. El Villarreal de Pervis de Estupiñán se verá las caras ante el Manchester United. El Villarreal se clasificó a la primera final europea de su historia al empatar sin goles 0-0 en su visita al Arsenal este jueves en la vuelta de las semifinales de la Europa League, a quienes le sirvió la victoria en la ida, la cual fue 2-1. Recordar que el ecuatoriano no saltó como titular ni fue parte de la variante en este partido. Mencionar que del otro finalista, Edinson Cavani llega como principal figura del Manchester United, encuentro que se disputará este sábado 26 de mayo 14 horas en el Estadio Arena de Polonia. El mensaje de Pervis de Estupiñán al saber que jugará la final de la Europa League con el Villarreal, el ecuatoriano, y sus palabras para todo Ecuador. El lateral izquierdo, Pervis de Estupiñán, festejó la clasificación del Villarreal a la final de la Europa League luego de igualar 0-0 contra Arsenal este jueves en Londres y avanzar con global de 2-1. A la final, era, es y será nuestro momento, publicó Estupiñán en su cuenta de Twitter junto a varias imágenes con la celebración en el campo. El futbolista de 23 años podría convertirse en el segundo ecuatoriano en proclamarse campeón del torneo, tras el título de Antonio Valencia con el Manchester United, precisamente el rival a enfrentar en el 2017. Pervis de Estupiñán, la envidia del Real Madrid y el FC Barcelona. Mira lo que hicieron ambos clubes españoles tras enterarse que el Villarreal clasificó a la final de la Europa League. Tras el cotejo de vuelta entre Arsenal, que empató 0-0 ante Villarreal, el submarino amarillo accedió a la final de la Europa League y fue felicitado por muchos, con excepción del Real Madrid y el FC Barcelona, clubes que no publicaron ningún mensaje de felicitación hacia el Villarreal. Esto se debió a que, por un lado, el FC Barcelona fue eliminado y por goleada en octavos de final de la Champions League ante el PSG, quien le otorgó un 5-2 en el resultado global. Y por otro, el Real Madrid fue eliminado pero en semifinales ante el Chelsea, quien le otorgó un 3-1 en el resultado global. Recordar que tanto el FC Barcelona como el Real Madrid estuvieron interesados en Pervis de Estupiñán, quien al tener un costo alto por parte de su ex equipo, el Watford de Inglaterra, fue rechazado por ambos clubes. Realidad que ahora es distinta, ya que desde la misma prensa española han revelado que el ecuatoriano ya no tendrá un gran futuro futbolístico. Los saludos pendientes para Javi B, Alessandra, Sonia Castillo, Alejandra Muñoz, Rocío Morel, Jessica. Mi gente, ha sido todo por el día de hoy. Topes.